Estos precisos instantes viene dando las recomendaciones del caso el coronel Vargas de la Policía Nacional del Perú a los efectivos que dentro de breves instantes ya harán su servicio en las diferentes arterias de la ciudad de Sicuani. Vienen recibiendo las instrucciones correspondientes de los miembros de la Policía Nacional del Perú aquí en la Plaza de Armas. El coronel Vargas viene dando pues las orientaciones pertinentes para que puedan hacer el patrullaje correspondiente de los miembros de la Policía Nacional del Perú de la ciudad de Sicuán. Un aproximado de un centenar de efectivos de la Policía Nacional del Perú a estas horas del día vienen recibiendo las instrucciones pertinentes por parte del coronel Vargas de la Policía Nacional del Perú de la ciudad de Sicuani para que puedan cumplir sus servicios eficientemente en la ciudad de Sicuani el día de hoy, en el octavo día de declaratoria de emergencia, pues, por este mal del coronavirus a nivel nacional. Por la compañía de parte, ¡hasta yo! ¡Hasta yo!
Asimismo, a esta hora de la mañana, pues al mando del coronel Ramos de la Quinta Brigada del Ejército Peruano de la ciudad del Cusco, ya se han hecho presente en la histórica Plaza de Armas de la ciudad de Sicuani. Como podemos visualizar, los oyentes a Radio y Televisión Surandina, aquí en la Plaza de Armas de la ciudad de Sicuani, pues vienen pasando lista los miembros de la Policía Nacional del Perú y asimismo los miembros del Ejército Peruano, que dentro de breves instantes ya saldrán a patrullar a las principales arterias de la ciudad de Sicuani, particularmente a los mercados de abastos de Sicuani. Están al mando del coronel Vargas por parte de la Policía Nacional del Perú y asimismo por parte de comandante Ramos, jefe de la Quinta Brigada de Montaña de la ciudad del Cusco, que ha llegado con un contingente de 20 efectivos militares del ejército peruano.
Terminamos.